¿Usted que se enamora de la poesía, de la literatura, le ha dado por escribir sus memorias? No, fíjate que tuve malas experiencias que cuando hablas de la gente, y tú ahí me vas a comprender, habrá mucha gente de la que tienes que hablar muy bien, como en mi caso de don Raúl Astor, de don Ignacio López Tarso, don Carlos Ancira, etcétera, etcétera. Pero luego también hay gente que no se porta muy bien y también si eres sincero tienes que decir que hay gente que no se portó bien y eso no me gusta y siempre lo evito y en algo, en escribir un libro tienes que decir lo bueno y lo malo y lo malo, hace poco un compañero le platiqué una anécdota mía y me dijo, ah, no, le dije que alguna vez me habían dicho, bájale, bájale, porque aquí el cómico soy yo, no tú. Y entonces me dijo, ¿quién te lo dijo? Y le dije, no, no te lo digo porque no me interesa hablarlo contigo. No te lo digo quién. Y me dijo, no, sí, dímelo, jamás se lo voy a decir a nadie. Entonces hice el error de Comentarle. comentarle y al día siguiente lo sabía medio México. Entonces yo no quiero en un libro decir quién me dijo eso y quién se portó mal conmigo, porque pues son gente que ya ni están viva, ya ni se pueden defender, y eso me lo enseñó un compañero que me prometió no decirlo y lo dijo. Señor, pero también sería muy enriquecedor para las nuevas generaciones que buscan un lugar en el mundo del espectáculo, porque tendrá muchas anécdotas y tal vez tendrá la fórmula para permanecer tanto tiempo en el medio. Pues mira, yo creo que esa fue algo que me sirvió cuando me dijo, el cómico soy yo y también les voy a platicar otra sin decirles nombre porque luego andan de chismosos. Había un actor que en el escenario se acercaba a mí por la parte de atrás y me decía, bájale, bájale, bájale. Y yo volteaba y me le quedaba viendo. Y a la siguiente función, bájate, bájate, bájate. Hasta que me hartó y volteó y le digo, no, súbete, 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 cabrón. Lo cual, bájate, bájate, súbete tú. Sí, y son cosas que te digo, lo hacen de mala leche ellos, pero le sirven a uno. Porque realmente me decía, bájate, porque sí brillaba más que él en ese momento. No porque sea muy efectivo yo, pero en ese momento sí brillaba más, entonces quería que yo le bajara. Le dije, no, mejor súbete para que brilles. La envidia siempre ha existido en el mundo del Siempre. espectáculo. Y en todos los mundos, entre los doctores también y los ingenieros, etcétera, etcétera.